Desde el Departamento Administrativo de Planeación y el equipo del Plan Estratégico Medellín Región, estamos construyendo la visión de futuro de nuestra ciudad, región, a 2030-2050, encaminada a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles propuestos por la ONU y adoptados por 193 países del mundo para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Teniendo como meta principal poner a las personas en el centro y así construir entornos de buen vivir para lograr seres humanos, familias y mascotas felices. En el 2021 realizamos la consulta de niños, niñas y adolescentes llamada La Ciudad que Sueñan, un espacio participativo y experiencial donde ellos y ellas fueron los protagonistas. Cuando empezamos a soñar, a construir lo que sería la consulta, inmediatamente pensamos en un viaje. Ese viaje los llevaría a descubrir 5 laboratorios. Nos entregaron lo que cada uno de ellos sueña para la ciudad del futuro. Estuvimos en instituciones públicas, instituciones privadas, una institución de la región y además un hogar de paso. Entendiendo además que todos los niños y las niñas aprenden de una manera distinta, nos basamos en el modelo de las inteligencias múltiples y desde ahí además conectamos con sus talentos, sus pasiones y habilidades para que lograran plasmar sus más profundos deseos y cómo sueñan construir esa ciudad del futuro para poder plasmar esto en la visión de lo que será el Plan Estratégico Medellín Región 3050. Para lograr una visión integral, diseñamos una metodología inclusiva, divertida y creativa basada en 2 elementos importantes. Primero, las inteligencias múltiples. Algunas que tuvimos en cuenta para la metodología fueron lingüística, matemática, espacial, corporal, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Y segundo, las 5 dimensiones de los ODS: personas, planeta, prosperidad, paz y alianza. El ejercicio fue realizado con 389 niños, niñas y adolescentes. Y al consultarles sobre sus sueños para construir la ciudad-región, nos encontramos con propuestas muy novedosas y con acuerdos sobre lo fundamental. Por ejemplo, en la dimensión personas, cuando les preguntamos sobre sus proyecciones profesionales y laborales, los oficios más recurrentes fueron las ciencias de la salud, el área de STEM, de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, y el arte y el entretenimiento. Otro de los hallazgos o resultados importantes que obtuvimos de la consulta fue que más del 48% de los niños, niñas y adolescentes planteaban que el ciudadano debe estudiar y trabajar. No obstante, privilegian el estudio por encima del trabajo. Nos planteaban que es muy importante que las personas tengan tiempo para el disfrute, para el ocio, y adicionalmente que es muy importante poder ayudar a los más necesitados. Plantean la solidaridad como una condición para la convivencia. Y finalmente, en la dimensión personas, nos encontramos al preguntarles sobre sus emociones, nos planteaban que el ciudadano es una persona que está a gusto con la vida, pero que al mismo tiempo siente depresión, angustia y desmotivación. El tema de la salud mental salió como un factor al que hay que prestarle especial atención. Medellín Futuro.